Os queréis mogollón. Kaixo, eguardion guztioi. Zumarragak bere konpromezua eta lidergoa mantentzen jarraitu behar du hobetzen jarraitzeko. Gure erantzukizunetik, sozialista garenez, gure konpromezua lanean jarduteko. Gerora begira proiektuak landu eta garatzeko beti Zumarraga eta Zumarragatarren onurako. Beti ere Zumarraga eta Zumarragatar guztiok kontutan izan da. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Venga, un día. ¿Vais a ir a poner las flores? Sí. Venga, adelante. Un día tan extraordinario. Venga, necesitamos algo de color. No, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Tú pregúntales a las chicas, ¿verdad? Si son propios o no. Bueno, son 1.300 metros cuadrados. Que las normas sociales metidos y va soterrado, el 70%, el 65% va soterrado el centro de interpretación. Aquí solamente se verá una fachada. Cuando vine con la mesa. Una la galería. Una fachada, efectivamente. Aquí es el porche, que es lo que también da cobijo un poco para hacer toda la gente que va al monte y que, bueno, pues tiene y tal, pues para cambiarse y demás, un porche de 400 metros cuadrados. Y luego va soterrado, como he dicho, pues el 65% del edificio. Está muy integrado dentro del entorno. Y una planta, una única planta de 3,5 metros, que es la fachada, que es la única fachada que se ve. Y luego todo lo demás va cubierto con un manto de hierba con tierra vegetal y con hierba. Como digo, 3,50, 3,60 de altura, y luego va un manto verde por todo lo que quedaría, lo que sería el tejado. Y todo totalmente integrado. Absolutamente desapercibido. Inventario desapercibido, además. Y con la ermita, respetando también en distancia. Movimiento de aquí, aquí 46.000 visitas anuales. 46.000 visitas anuales. La última vez que estuve en Aranzazu, estuvieron un lugar para prestarle servicio, las incrementan. No, no, por supuesto. Aquí teníamos un problema. Nada más lo comentábamos, teníamos un problema porque había gente que estaba siempre activa, siempre es de paso. Explico, gente que va a Aranzazu, van a autobuses y tal, ahí siempre se quedan y tal, empiezan a ir a la ruta, vienen aquí y sigue y van a Loyola, y en el Loyola se quedan a comer, visitan Azpeitia y demás. O a la inversa, empiezan en Loyola, vienen por aquí y van a Aranzazu y ahí conocen Oñate y tal. Es que no sé si quieres decir. Era en el trabajo, pero cuando se pregunta a Jesús y me dice, pues eso es un... ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces así? Es a ver si te explico el porqué. A ver si te explico el porqué. A mí no me expliquen nada.